Bueno, o sea, acabamos de finalizar hace pocos minutos el proceso del Consejo Directivo de manera ordinaria, donde uno de los puntos fue la elección del nuevo director de Corpogesar, la Corporación Autónoma del Departamento, y se ha escogido de manera, con una votación nominal de 11 votos, al doctor John Valle Cuello, administrador de empresas con 3 especialidades en gerencia en Derecho Económico, en Planeación Urbana, y que tiene una vasta experiencia en los cargos públicos, como ha sido Contralor General del Departamento, Secretario de Hacienda, Jefe de Planeación Municipal de Valledupar y de Santa Marta. Ha estado vinculado también al sector financiero como gerente de la banca privada y de igual manera gerente de la clínica del César. Entonces, hoy existe una vasta experiencia por parte de este profesional vallenato, que sabemos que tiene un reto inmenso para poder garantizar la protección, el cuidado, la preservación del medio ambiente en el departamento del César. Placido, muy contento, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda en la vida. Igualmente dándole mis agradecimientos a todos los miembros del Consejo Directivo de la Corporación. Es un reto muy grande, es una tarea ardua la que vamos a emprender a partir del 1 de enero durante los próximos 4 años, pero creo que estamos preparados para eso. Hay que trabajar mucho en el tema del medio ambiente en el departamento del César. Son muchas las tareas que hay por adelantar. En eso quiero hacer énfasis en la concientización de todos los habitantes del departamento a que podamos trabajar por la recuperación, la conservación, el cuidado del medio ambiente, de los recursos naturales y de la fauna silvestre, que hoy en día notamos con mucha preocupación que se está presentando un daño y un deterioro muy grande, progresivo, avanzado, de manera que nosotros vamos a trabajar fuertemente por ejercer las funciones de la corporación. El Consejo Directivo estuvo a bien revisar primero las recusaciones que se presentaron contra los miembros del Consejo. Fueron resueltas una a una, realmente no se acogió ninguna. Simplemente se tomó la decisión de apartar temporalmente a 2 miembros del Consejo por estas mismas observaciones y posteriormente se procedió a la postulación y elección. En este caso se postuló al señor John Valle Cuello entre los 25 candidatos que cumplieron todos los requisitos y fue elegido con 11 votos como nuevo director de Corpogesar para el periodo 1 de enero de 2020 a 31 de diciembre de 2023.